Los gusanos de seda se crían para la obtención de la seda. Es una actividad complementaria que con relativamente poca mano de obra puede generar ingresos a los productores pequeños y medianos. ¿Quién produce la seda? Un insecto. Ese insecto es las llamadas vulgarmente mariposas en estado adulto o las llamadas orugas en estado larval. Este insecto o mariposa u oruga, como lo quieren llamar, tiene varias particularidades. Primero, que es una especie domesticada por el hombre, ¿sí? La mariposa, el adulto, no vuela, no se alimenta, ¿sí? Y la larva tiene como único alimento la hoja de morera, no consume ningún otro alimento. Otra particularidad es que la alimentación debe ser con hoja fresca. ¿Y cuál es el ciclo biológico de este insecto? Se pueden criar gusanos de seda cuando hay hojas de morera, o sea, desde mediados de septiembre hasta mediados fines de abril. ¿Cómo pasa esta especie el invierno? ¿Cuál es la forma de hibernar? Es como huevo. Entre 12 y 14 días se eclosionan todas las larvas, que inicialmente son muy pequeñas, miden no más de un milímetro, y que durante unos 27 a 30 días pasan por distintos estadios larvales cuya diferencia es el tamaño. Se alimentan 4 veces por día con hojas frescas. Cuando la larva llegó al momento de tejer, el capullo busca un lugar particular, generalmente con 3 puntos de apoyo, y teje como una nube primero, ¿sí? Y el capullo en el centro. Ese capullo se lo cosecha, ¿sí? Y al cosecharlo, el capullo tiene lo que se denomina borra, que son todos los filamentos que utilizó la larva para fijarse y poder producir el capullo. Luego de la cosecha, se realiza aproximadamente a los 7 días de iniciado el proceso de encapullamiento. El proceso es que se le retira, se llama desborrado, o sea, se le retiran todos estos hilos sueltos, de manera tal que el capullo quede prácticamente limpio. Si dejamos este capullo en condiciones ambientales normales, entre los 15 y los 20 días nace la mariposa. Para salir del capullo libera una sustancia alcalina que perfora el capullo. Si la mariposa perfora el capullo, el filamento ya está cortado y no tiene utilidad para la obtención de seda de filamento continuo. Por eso se requiere interrumpir el ciclo, para lo cual se utilizan generalmente o frío, ponerlos en un freezer, o en una estufa o en un horno. Más o menos unas 12 o 24 horas se interrumpe el ciclo de la mariposa y entonces obtenemos el capullo de primera calidad para el proceso posterior de obtención del hilo. El devanado en sí es sacar el hilo y transformarlo en una madeja. Se hace en agua caliente porque ese capullo está compuesto por el hilo y una sustancia que le da esa rigidez que tiene el capullo, que es la sericina, que se ablanda en agua caliente. Una vez que la sericina se ablandó, se desprenden los filamentos. El proceso de devanado se obtiene como primer paso lo que sería la madeja de seda cruda o paja de seda. Esta sericina después se extrae con lavado con agua caliente y un jabón neutro, ¿sí? Y se obtiene la seda descrudada. E independientemente del color del capullo, que puede ser amarillo, puede ser blanco, puede ser rosa, puede ser verdoso, la seda siempre es de color blanco o crema. Todo lo que se llama capullo de segunda calidad se lo procesa como vellón. La seda tiene muchos usos, usos múltiples. Desde el punto de vista como fibra textil, forma parte de prendas ceremoniales, religiosas, tradicionales, sari, kimonos. También tiene uso, digamos, medicinal. El hilo dental de buena calidad está hecho con seda. Y la sericina, en los últimos tiempos, se han descubierto una gran cantidad de usos en cosmética y medicinales. Claudio, acá en la facultad, ¿qué es lo que hacen ustedes con la seda? La búsqueda, selección y prueba de aquellas líneas genéticas o híbridos que tengan un comportamiento superior al promedio. Ya estamos haciendo estudios preliminares y tenemos algunos híbridos que sobresalen sobre el promedio.